Domínguez, que inauguraba este semáforo. Ya hace tiempo un Uyún que empiece a hacerse sentir en la provincia como un departamento que quiere hacer turismo, y para hacer turismo debemos ser un departamento que esté ordenado, que brinde las condiciones necesarias para que los turistas que recorren nuestras calles se vayan felices de encontrar un departamento limpio, ordenado y seguro. Y la seguridad vial es muy importante, porque bueno, entendemos que tenemos que cuidar la vida de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, tanto en el departamento como de las personas que nos visitan. Así que la puesta en marcha de estos primeros semáforos en una zona que es bastante complicada, nuestro departamento, que ha crecido mucho, que son arterias muy recorridas por nuestros vecinos, y que esta calle Hermógenes Ruiz es muy transitada por los turistas que van de un lugar de nuestro departamento al otro, van a la otra punta buscando el dique Punta Negra. Realmente se hace a veces peligrosa, y veníamos trabajando con la idea de que pudiésemos tener ese control vial, no solo para cuidar la salud de nuestra gente, sino también para empezarnos a mostrar como un departamento más ordenado, más serio. Estamos haciendo un gran trabajo en estos primeros días de limpieza del departamento. Pedimos a los vecinos, ya que estamos acá, que también nos tengan un poquito de paciencia. Llevamos recién 20 días y hemos intentado empezar por las zonas que estaban más complicadas. Hay un equipo que se está dedicando en mañana y tarde a hacer ese trabajo. La verdad que agradecerles que vengan acá, y especialmente a los vecinos, pedirles que cuidemos, que estos avances de la tecnología y esto, como decía recién un periodista, me decía, bueno, es un invento de hace tantos años, y era por ahí difícil creer que en nuestro departamento no nos hubiésemos acostumbrado a usarlo. Bueno, nos tenemos que acostumbrar, así como nos acostumbramos a ir mirando el Facebook mientras manejamos, tenemos que acostumbrarnos a usar un semáforo, parar 30 segundos, esperar que pase el que viene por la otra mano, y cuidarnos entre nosotros y empezar a hacer un departamento que realmente respete las leyes de tránsito y nos cuidemos entre todos. Así que muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Lo vamos a hacer más seguidito. Entonces, la palabra del intendente David Domínguez en la inauguración, donde obviamente le pidió a todos